Hola Diego, hola amigos, bienvenidos. Gracias por sintonizar una vez más su programa IXTV, la nueva imagen de la seguridad social en Guatemala. Hoy les tenemos preparada información sobre la prevención de la insuficiencia venosa. Y la Semana Mundial de la Inmunización. Y en el reportaje de la semana conoceremos más sobre el control prenatal. Iniciamos. Soy la doctora Jennifer Cúmez de la unidad de ultrasonido materno-fetal del IX Juan José Arévalo Bermejo, zona 6. En esta unidad nosotros estamos encargados del monitoreo de las pacientes con los ultrasonidos a lo largo de su embarazo, por lo que quizá uno de los temas más importantes para nosotros es la importancia que tanto las afiliadas como las beneficiarias tengan que llevar en su control prenatal. Procuramos hacer por lo menos un mínimo de 4 estudios a lo largo del embarazo, pero no siempre tenemos ese objetivo cuando se inscriben muy tardíamente. Y la importancia de saber que cada uno de estos estudios tiene un objetivo principal, sobre todo en el primer trimestre, tratar de detectar que no hayan anomalías fetales, que sea un feto o que no tengan otros riesgos dadas enfermedades como diabetes, hipertensión y otras patologías que puedan poner en riesgo el desarrollo de este embarazo. En el segundo trimestre hacemos otro control para ver que no haya presencia de anomalías fetales. Claro, las anomalías más gruesas y más obvias que podemos detectar, porque hay anomalías que aún así, terminado el embarazo, no podemos detectar. Y al final del embarazo, pues como pueden escuchar, en el fondo tenemos la frecuencia cardíaca de un bebé, porque el monitoreo fetal es importante. Medimos los niveles de líquido amniótico y ver el bienestar fetal en estas últimas semanas de embarazo, para detectar cualquier anomalía que nos haga ponernos en alerta o evitar pues una resolución mucho más prematura de lo planeado, ¿verdad? Y que pues va a traer consecuencias tanto como para madre o bebé, o bien para estar atentos en el caso de hipertensas, diabéticas, asmáticas y otras enfermedades como síndromes convulsivos o medicamentos que consuman que pueden poner en riesgo el desarrollo de un bebé. Así también es importante el monitoreo, tanto de líquido, movimientos fetales, que no haya disminución de movimientos, que haya salida de líquido, aunque no hubiesen contracciones, es algo bien importante por lo cual deben de consultar. Si hay dolor de cabeza, dolor en la boca del estómago, mareos, ven luces o destellos luminosos en los ojos, son signos de alarma que nosotros tenemos que estar pendientes en cualquier paciente, porque pueden presentarlo tanto cuando tienen presión baja como una presión muy alta, pero en la presión baja no va a suceder mayor riesgo, a menos que sea súbita y demasiada, pero la presión alta va a dar estos mismos síntomas y que puede ser sumamente grave y fatal, tanto para el bebé como para la madre. Por lo que cualquier signo de alarma que ustedes identifiquen, tienen que consultar. No siempre vamos a encontrar algo anómalo cuando tengamos un ultrasonido. Y el ultrasonido puede estar completamente normal y tener ahí a la presión alta, tener alguna patología adentro o alguna infección incluso que pueda provocarles trabajo de parto o que estén con presión alta. En muchos pacientes encontramos a veces que me han ingerido algún té o alguna sustancia o alguna pastilla recomendadas por personas que no tienen el conocimiento médico que estimulan trabajos de parto, pero que son contracciones anómalas que no podemos monitorizar adecuadamente y que pueden asfixiar a un bebé, que se haga popoito dentro, les decimos nosotros que en realidad es meconio y que es un líquido verde que vamos a ver nosotros en el líquido amniótico y que puede provocarle una neumonía al bebé o dificultad para adaptarse al momento de nacer. Entonces, la mayoría de estos bebés son ingresados a las unidades de cuidados intensivos neonatales y a veces no tienen muy buen pronóstico o se pueden asfixiar. Entonces, por favor, no tome absolutamente ningún té de clavo, ni de coco, ni nada que le sugieran, a no ser que el médico se lo haya indicado. Igual pastillas o otros medicamentos para inducir trabajo de parto,
porque en lugar de ser un beneficio puede ser en realidad mortal, tanto para el bebé como para la mamá. Dentro de otras patologías que son bien importantes de ver y que es importante, como los signos de alarma que habíamos mencionado, tienen que tener en cuenta las infecciones vaginales y las infecciones urinarias. Todos este tipo de infecciones son hasta el 50% la causa de muchos abortos o amenazas de trabajo de parto pretérmino, por lo cual es importante que consulte si usted tiene algún flujo vaginal, que cambie de olor, tenga ardor, picazón o alguna otra anomalía en la parte pélvica que le produzca pesadez o dolor de piernas o molestias. Como parte de la política preventiva de la Seguridad Social en Guatemala, hoy les informamos cómo prevenir la insuficiencia venosa crónica. De esto nos habla el doctor Eddie Rodríguez. Mi nombre es Eddie Mario Rodríguez Maldonado. Soy jefe de servicio de cirugía del Hospital Juan José Arévalo Bermejo, actualmente a cargo del servicio de cirugía de este hospital para el problema de cirugía general e insuficiencia venosa. En esta oportunidad voy a tener el gusto de platicar con ustedes algunos consejos que nos pueden ayudar para preservar y conservar la salud en el tema de la insuficiencia venosa crónica. La insuficiencia venosa crónica es una enfermedad que afecta a todos los pacientes sin respetar edad, sin respetar género, pero es mucho más frecuente en mujeres, 3 a 1, y afecta también a diferentes momentos de la vida. Generalmente es una enfermedad que aparece por factores de riesgo, por ejemplo, 1, por herencia, 2, por problemas puramente médicos de enfermedades previas, 3, cuando hay sobrepeso, 4, cuando hay varios embarazos. En este caso, las pacientes o el paciente presenta síntomas específicos de dolor, edema y calambres. La recomendación puntual para poder tener una vida saludable por este problema es una dieta rica en fibra, bastantes líquidos, hacer ejercicio diariamente, sobre todo 30 minutos dos veces por semana. Además, consultar con el médico especialista, flebólogo, cuando esté indicado si hay presencia de alguna complicación. Los invitamos a que sintonicen X Radio todos los viernes a las 12 del mediodía por el 107.3 FM de TGW. Ya volvemos. En el año de la prevención, nuestros afiliados nos comparten su experiencia en cuanto a la atención recibida en el Seguro Social. Esto pues ha sido para nosotros un logro poder alcanzar el que poder llevar al paciente de lesiones diversas, ya que como es un paciente que se encuentra muy bien, se encuentra estable, entonces el paciente tiene la oportunidad de viajar y hacer muchas cosas que no tienen la oportunidad los pacientes de los otros servicios. Sin embargo, no por esto quiere decir de que no sean necesarias e importantes realizar estas actividades con ellos. Bueno, realmente pensé que iba a ser aburrido. Sinceramente, ¿por qué? Porque estamos lesionados y uno piensa que no está lesionado. Físicamente y mentalmente fue una gran distracción para nosotros y realmente estamos bien agradecidos con la doctora que nos dio esa autorización. Fue una sorpresa y fue una sorpresa bien agradable.
Y en la unidad médica conoceremos más sobre la dirección técnica de logística de insumos, medicamentos y equipo médico. La Dirección Técnica de Logística de Medicamentos e Insumos Médicos fue creada mediante el Acuerdo 17-2016, de fecha 11 de agosto de 2016, con el objetivo de dar una regencia a la gestión de medicamentos e insumos médicos dentro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Tenemos tres áreas dentro de la Dirección Técnica. Una es el área de estimación de necesidades, en la cual cumplimos dos de nuestras funciones sustantivas, que es el análisis de cantidades de medicamentos para compra centralizada, como también la estimación de necesidades central. Esto es para las compras centralizadas y también para la determinación de los planes de compra anuales. En segunda instancia, tenemos el área de monitoreo, que es un área que realiza el monitoreo del abastecimiento de las unidades médicas todos los días. Tenemos un equipo que trabaja todos los días revisando eso. Como parte de las estrategias que el Instituto ha adoptado para cumplir con el plan de calidad de medicamentos, se ha establecido llevar a cabo la evaluación de buenas prácticas de almacenamiento, el cual se da como cumplimiento a la instrucción de Junta Directiva para que bodegas y farmacias cuenten con normas internacionales de distribución y almacenaje. La tercera área es un área que verifica la ejecución financiera y también apoya técnicamente a las unidades en los procesos de compra y de adquisición. Básicamente desde el punto de vista logístico, que es la estimación de las cantidades, el uso de niveles de seguridad máximos y mínimos, etc. El objetivo primordial es determinar el grado de cumplimiento que todas las bodegas y farmacias del instituto tienen para la preservación, conservación, distribución y almacenamiento de los medicamentos. Dentro de las estrategias que se han establecido y como parte del apoyo que se brinda desde la Dirección Técnica de Logística, es llevar a cabo cada una de las evaluaciones correspondientes a documentación, preservación del producto, las condiciones físicas de infraestructura y que cada una de las bodegas y farmacias cuenten con la debida documentación, mobiliario y que el personal esté debidamente capacitado para poder almacenar y distribuir el medicamento. Y otro componente que estamos manejando con la Dirección Terapéutica Central es el plan de calidad. Este plan de calidad tiene una serie de componentes interesantes desde la precontrato, en contrato y postcontrato. En precontrato, pues es tratar de asegurar las mejores bases junto al Departamento de Abastecimientos, las mejores bases técnicas que puedan desde el momento de la adquisición poder apoyar en que la calidad de los medicamentos sea la mejor. Y en el área postcontractual, pues tenemos la parte, como ya había explicado, de buenas prácticas de almacenamiento. También tenemos el muestreo de rutina y denuncia de medicamentos para ser analizados químicamente y también la parte de farmacovigilancia que la ve principalmente la Dirección Terapéutica Central. El procedimiento que se lleva a cabo consiste en presentarse a la unidad médica. Se toma la muestra en la farmacia y bodega con el responsable o jefe de farmacia y bodega. El protocolo se compone de objetivos, responsables, diseño de muestreo, pruebas de calidad. La Dirección Técnica de Logística contempla muestreos de rutina y muestreos de denuncia. Los muestreos de rutina se desarrollan en un programa planificado de vigilancia basada en riesgos. Toma en consideración el tipo de medicamentos, críticos de riesgo, cadena de distribución, lugar de toma de muestra, disponibilidad y accesibilidad. Además, el muestreo de denuncia va relacionado al desarrollo de un programa reactivo que responde a quejas, alertas y reclamos. La Dirección Técnica de Logística en el Plan de Garantía de Calidad tiene contempladas actividades a corto y mediano plazo enfocadas en cuatro grandes áreas: la adquisición de medicamentos, el control de calidad de los mismos, las buenas prácticas de almacenamiento y farmacovigilancia. Como sabemos, en esta unidad atendemos a pacientes que son de enfermedades crónicas degenerativas y catastróficas. Entonces, en esta área tenemos almacenado todos los medicamentos que no requieren cadena de frío.
Entonces, como podemos ver, tenemos todos los medicamentos identificados por código institucional con la descripción que le corresponde a cada uno, al igual que su nivel de almacenamiento. También tenemos todos los medicamentos estivados según las recomendaciones y todo debe de estar en tarimas para evitar focos de contaminación, ¿verdad?, de los medicamentos. Y todas las estanterías están fijadas para evitar cualquier accidente laboral. Este monitoreo permite realizar acciones inmediatas, como por ejemplo el apoyo entre unidades, ¿verdad? En casos de emergencia, como está normado dentro del instituto, qué unidades pueden prestar a otras si tenemos alguna emergencia. Esas son básicamente nuestras funciones. La unidad fue creada, la dirección fue creada en 2016, pero empezó a ser operativa en el año 2017, en el mes de octubre. Entonces vamos cerca ya de cumplir nuestro segundo año de trabajo y consideramos que estamos obteniendo resultados interesantes. Si desea conocer más información sobre trámites y servicios en el Seguro Social, puede escribirnos al WhatsApp 5321-4477. Al volver de la pausa, les presentamos información sobre la Semana Mundial de la Inmunización. En la entrevista de la semana, conoceremos acerca de la Semana de la Vacunación en las Américas, con el lema Protege tu comunidad, haz tu parte, vacúnate. Estamos contentos porque este día se inaugura la Semana Mundial de Inmunización. Es la Semana de Vacunación de las Américas, con el lema Protege tu comunidad, haz tu parte, vacúnate. Sabemos que la vacuna es una herramienta principal para poder proteger la salud de los niños inicialmente. También tenemos, sabemos de que la junta directiva del instituto y el presidente del instituto han lanzado la política de protección. Entre la política de protección lanzada el año pasado está la vacunación. Sabemos que la vacuna es un aspecto fundamental para poder tener un sistema de salud sólido. Sabiendo esta importancia que tiene la vacuna, es de que la junta directiva lanzó la política de protección y en esta semana, que es la de inauguración de la inmunización mundial, queremos resaltar de que en el instituto se colocan varios tipos de vacunas, tanto para neonatos, para adolescentes, para niños y para personas de la tercera edad. En la unidad periférica de la zona 5 colocamos alrededor de unas 4.000 vacunas mensuales, que nos da un total de unas 50.000 vacunas anuales, cubriendo la población que nos toca, que nos corresponde, tanto en beneficiarios como en derechohabientes. Es importante que nos vacunemos contra la difteria, el tétanos, la tosferina, la meningitis, las hepatitis A y B, contra la varicela. Tenemos muchas enfermedades que afectan a los niños y nosotros podemos prevenir estas enfermedades. Incluso tenemos vacunas para ponerle a las embarazadas para que tengan protección y sus bebés también puedan nacer con protección contra la tosferina, que puede atacar a niños menores de 2 meses. Y la única manera es ayudando a vacunar a las mamás. Vine a que me administraran la vacuna de neumococo y de la influenza. Considero que es una buena oportunidad para todos los derechohabientes que se administren este tipo de vacunas, ya que básicamente nos previenen de muchas enfermedades. Y
Me encuentro aquí en el hospital de la zona 6, el IX, Juan José Arévalo. Vine a ponerme una vacuna contra la influenza y la hemococo. Me parece que es un beneficio muy importante para nuestra salud y agradezco mucho de que se preocupen por nuestra salud. El proyecto MEDIX buscó mejorar la calidad y la transparencia del proceso de adquisiciones bajo el liderazgo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Gracias a esto, se están beneficiando más de 3.2 millones de afiliados del Sistema de Seguridad Social de Guatemala. AMEDIX ha obtenido ahorros notables para el asociado, más de 155 millones de dólares en comparación con los costos de referencia de procesos anteriores. Los desafíos claves afrontados por el proyecto fueron hacer frente a las secuelas de un gobierno anterior corrupto y cooptado por carteles que vendían medicamentos al seguro, que fue el motivo puntual por el cual el asociado decidió formalizar vinculación con la UNOPS para que la UNOPS, con procesos transparentes y eficientes, lograra el abastecimiento a precios justos de medicamentos de buena calidad. Bueno, los desafíos principales del proyecto desde el área de asesoría fue la fragilidad del instituto, que se reflejaba en la ineficiencia grande que tenían en los procesos de contrataciones, y el remedio para eso fue justamente llevar a cabo un análisis PEAT muy profundo que mostró las áreas más críticas de mejora. UNOPS sigue procedimientos estrictos de calidad en la adquisición de medicamentos y dispositivos médicos. Es lo que estamos haciendo en Guatemala. El proyecto MEDIX promueve la transparencia y la rendición de cuentas a través de portales, reuniones informativas, iniciativas de comunicación pública, facilitando la participación empresarial y difusión de la información a los interesados en general, permitiendo el acceso a datos operacionales, financieros, convocatorias, contrataciones, sitios web del asociado, donde pueden encontrar los nuevos retos y los avances del proyecto. Hoy entonces el gran desafío, por supuesto, es optimizar el trabajo hacia el fortalecimiento de nuestros procesos administrativos, nuestra institucionalidad en las adquisiciones, en los modelos de atención, y vamos muy bien encaminados en esos procesos. Desde que vine me han atendido muy bien. Actualmente estoy en embarazo de alto riesgo, vengo de 2 a 3 veces por semana al IX. Me han hecho la cantidad de exámenes increíbles, me han dado seguimiento muy bueno. Dice que yo pienso que es formidable de cómo era antes y cómo es hoy, pues. Porque antes, inclusive, yo hace poquitos días vine a traer de dos meses. Y rápido me lo dieron y rápido me atendieron aquí en la misma mañana, pero muy rápido. Ya no tiene vergüenza de mí, y al fin, en menos de 5 minutos nos dieron la medicina. Entonces, que Dios pues bendiga a Liz. Yo creo que tal vez antes han tenido problemas graves, pero gracias mejoras, porque llevamos aquí la medicina. Entonces vamos contentos. Sobre todo, lo que más me enorgullece es que estamos cambiando la vida de miles de personas, logrando impactar directamente en el aumento de la cantidad y calidad de vida de cada uno de ellos. Amigos, gracias por acompañarnos durante esta edición. Recuerden que estamos en redes sociales como Noticias IX. Y en YouTube como IX TV.
donde podrá encontrar todos los temas abordados en su programa. Los invitamos a que nos sintonicen la próxima semana. Los esperamos. El IX cuenta con un programa muy activo de trasplante de órganos. Si tú quieres ser un donante, platícalo con tu familia y regálale vida a muchas personas. Sin donante no hay trasplante. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.